Es una mamá, no es más, que no más, la abuelita, como este. Se me ha hecho más de nuevo más. Este. Barbero, no más, porque hay no más. Este. Unas cuatro, tres, cuatro, vaya, porque a mí me que no más a mí con el pepinaya. Podría que no más, pues ya pez cuatro ni en chiva, ya. Y cuál es el queso, ni que ni más, pan. Este. Ni maga, este, digan hecho los datos ni con chiva. Ya que no mamá ni con chiva, ya pues sigo te chiscarte. Este, no llegó no mamá, madre soltera, pues no ni van a chivo ni miscarte, pues. Y no te estramaga yo. Iván, ¿y qué es que si hubo lo que te pega chivo? De 10 años ni pía, que te pega chivo. Y no entré ni toga, mi no entré. Ni toga es Itlale, Palancana, ni Huatzitlale, ni Chigabascone, ni Chigabascuille, ni Cobatse de Siete, ni Huatzitlale. No tiene su misma vieja, tiene coptías, ni Palancana, ni Huilpa, ni Palancana, ni Huatzitlale, ni Palancana. No chicos se vieja, son coptías, ni Huatzitlale, ni Huilpa. Así que Ficón. No sé cuánto tienes con cuánto yo te muestro cuánto se cuánto que tienes la misma billete en copias. Llega mi chupacate el pigachivas. No sé cuánto tienes pigachivas o no chupacate con el pigachivas. En vez que no chupacate la tía, que no. Que ya no chupacate la tía manichiva, que se la comadre, este. Y pía y pigacuta montita. Totome, la chupacate. Estaba de ir en todas las chivitas no pilla o en chiquitines me envía o pato chiquitines me envía. Entonces no es más que pilla, pero es más que la copiero. Me pone con el más tema. Pues yo no es más que igual, no es más la tía. Es que no es ni que chivas ni que vayas del tringue. La cuava que. Iván. Cuando estoy así, que me estoy haciendo, pues te. Y me estoy haciendo, pues te. Tenás, llegué a mamastía. Vamos a mastigar, ¿cuál de? Pues te. Sigue allí que impacte a mamastisca, pues te. Vamos a mastigar, ¿cuál? Y si un medio que chiva. Sigue allí más, sigue, pues te. Que impacte, yo me voy con un pa. Que chiva, pues. Sigo con mastigar, van tal vez ahí más. Ahí más fuerte, pues ni antigua te estoy con el milía. Todo en mi tía, este, vamos a mastigar cuál de, vamos a tefe, vamos a tachía, vamos a chigar vague, vamos a decir que te vamos a ir disque, pues te, vieja mogaba, que mate, y aquí en Tatlani se ha ido a mis muertes, ah, pues nega, todo mare en las muertes, que mate, bueno, pues son las muertes, bueno, pues así tiene que seguir abajo, pues tiene que seguir abajo, vamos a mastigar, vamos a tlen, vamos a tlen. Gobierno de México. ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este tercer encuentro nacional organizado por la Secretaría de Cultura a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, 27 programas de cultura infantil y Puerto Rico como país invitado, a este tercer encuentro nacional que se ha realizado del 5 al 20 de noviembre con la participación de más de 120 niñas, niños y adolescentes. Es para mí un orgullo y permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo Barajas Osorio, del Comité de Youth Report del Fondo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Unidos para la Infancia, que es conocido también como UNICEF,
y también soy activista de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es para mí un gran gusto, como mencionaba, estar en este encuentro por dos cosas. Primeramente, que esta es el último encuentro de esta jornada que se ha realizado el 5 de 20 de noviembre. Y segundo, ¿por qué no? También estamos de fiesta hoy al conmemorar la Revolución Mexicana y que sabemos que gracias a todas estas trascendencias históricas, este gran legado cultural en nuestro país, pues tenemos una gran diversidad. Si algo puede presumir con gran orgullo nuestro México, es su gran legado cultural que ha trascendido en todas estas muestras artísticas que niñas, niños y adolescentes como un servidor, algunos más grandes, otros más pequeños, les compartiremos cómo lo vivimos en nuestro día a día. Tal como fue el caso de esta cápsula que les acabamos de transmitir, titulada El vuelo de las palmas, tejido de palma de guano, del municipio de Alachó, Yucatán. En este caso, que estuvo conformada por Magali Guadalupe Centeno Tun y Jesús Emanuel Centeno Tun. Realmente, desde que escuchamos la canción de Xochipitzáhuatl, es hermoso ver toda esta cápsula y algo muy importante que nace desde esta tradición familiar, que es algo que acompaña muy constantemente a todas las expresiones artísticas y culturales de las comunidades de nuestro país. Pues bueno, vamos a iniciar también con los grandes artistas, con los grandes expresores de la cultura de sus comunidades. Gómez Tamarín, de 12 años, Joshua Calderón Rosales, de 17 años, y les quiero contar un poquito sobre ellos. Maximiliano es estudiante de secundaria y desde los 6 años toca el trombón de vara con la banda de Tlayacapan. Joshua Calderón cuenta con 17 años, cursa la educación media superior y desde los 2 años, imagínense, acompaña a la banda tocando la trompeta y las percusiones. Así que ellos, pues son sin duda alguna de pulmones de gran capacidad, con gran aire, que tocan estos instrumentos de alientos, que también acompañan las percusiones, y es que nos contarán su experiencia en esta mesa que vamos a iniciar. Adelante, chicos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Gómez Tamariz y nosotros somos integrantes de la banda Brígido Santa María, la banda más antigua de México. La banda nace a mediados de 1870 bajo la dirección de Vidal Santa María, para después ser su hijo don Cristino Santa María, quien además tuvo el grado de teniente coronel zapatista. La banda crece y se fortalece con la llegada de don Brígido Santa María, un hábil músico que dominó todos los instrumentos de aliento y él es quien compuso los sones originales del chinelo, que por cierto son 36 sones originales, escritos por don Brígido Santa María en 1923. Bueno, y la banda está generalmente constituida por niños, jóvenes y adultos. Casi todos en la banda somos familia. Cabe mencionar que hay unos que no lo son, pero gracias a la amistad que tenemos con ellos y que hemos compartido durante años, pues nos llevamos bien y los consideramos igualmente de la familia. Y pues igual, así como dice mi compañero Max, yo estoy así también desde chiquito y les comparto algo que va a decir mi amigo Robert sobre la vestimenta de nuestra institución. Bueno, la vestimenta se compone por siete partes, que es el sombrero revolucionario, el paliacate, el cotón, la carrillera, el calzón de manta, el morral y el huarache. Y esto es un poquito de lo que hicimos de que quisimos mencionar de nuestra banda. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Y quiero hacerles tres preguntas que acaban de mencionar, que son muy interesantes. ¿Qué sienten de saber que ustedes forman parte de la primera banda de toda la historia de México?
¿Qué emoción les causa saber? Órale, qué padre que digan, nosotros somos de la primera banda que se creó en México. Pues fíjate que, bueno, en mi caso es un orgullo que pues no puedo pues expresar, pues, pero me siento muy orgulloso de pertenecer a esta banda y aparte ser de la familia. Y pues eso sería nada más. Yo me siento Genial, muy genial. feliz, muy Adelante. contento, muy orgulloso de todo lo que hemos logrado hasta la fecha y pues ya. Y yo me siento muy feliz y muy orgulloso por pertenecer a esta banda. Muy bien. Nos comentaron igual un poco acerca de la vestimenta que ocupan en las bandas, ¿no? Sabemos que es parte de la identidad para darse a distinguir en cada una de las presentaciones. Además de que es muy distintiva, tiene un significado importante o simbólico por detrás. Pues conmemora a la Revolución Mexicana, también al general Emiliano Zapata, porque también tuvo un papel importante la banda en este movimiento, porque ya como comentaba anteriormente, uno de los directores de esta institución fue Teniente Coronel Zapatista. Y pues también representa un poquito de cómo se vestía la gente antes, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de cómo se vestían de la ropa de manta y del sombrero, porque antes pues se podría decir que no tenían dinero o no les alcanzaba y era para lo único que tenían, vestirse de manta, que también es por eso que traemos este uniforme. Pues por eso es la razón que tenemos esta vestimenta, porque se puede decir que no tenían dinero y con esto salían a las fiestas, iban a las misas y hacían todo con esta ropa. Muy interesante escuchar esto que nos acaban de comentar. Es fundamental recordar el legado de quienes nos impulsan estas tradiciones y pues aunado a lo que comentábamos, hoy estamos festejando el Día de la Revolución Mexicana y sin duda alguna expresan con orgullo esta tradición de la que hablábamos que viene en este caso, lo sabemos, del gran Emiliano Zapata, oriundo del estado de Morelos. Y que bueno, formó parte importante en el movimiento revolucionario, el impacto que tuvo la música que hasta el día de hoy siguen transmitiendo. Y para concluir, si les parece, sería bueno que nos platicaran cuál es el repertorio que en su mayoría interpretan y también dónde puede irlos a seguir todas las personas que hoy nos escuchan, sus redes sociales, para que estén al pendiente de todos sus eventos y actividades. Bueno, pues nuestro repertorio de la banda es muy amplio porque se conforma de polcas, danzones, valses, pasos dobles, popurrís, todo eso que va hacia la música tradicional mexicana. Y pues donde nos pueden seguir es en la página de la banda en Facebook, también está en Twitter. Se llama Banda Brígido Santa María de Tlayacapan o Brígido Santa María, así también nos pueden encontrar. Bueno, igual como dijo mi compañero Joshua, pues también se componen por popurrís, por jarabes de toros y también igual por la tradición de lo mexicano, pues. Muy bien. Pues gracias por contarnos acerca de la banda, la primera banda de todo el país, la banda de Tlayacapan, Brígido Santa María, que también sin duda alguna hoy están de fiesta. Les agradecemos y seguramente, al igual que yo, todas las personas que nos están oyendo tienen un montón de preguntas. Pues los invitamos a participar dejando todas las preguntas que les vayan surgiendo en el chat, en las transmisiones de redes sociales. El equipo los estará recopilando, viendo todas estas preguntas que al final volverán a ser respondidas por todos los participantes. Pues no nos despedimos, continuamos con nuestros siguientes invitados para retomar a la ronda de preguntas.
Saludos hasta Morelos y enhorabuena y felicidades a todos los integrantes de la blanda de Tlayacapán, Brígido Santa María. Ahora continuamos con nuestro programa y tenemos otros invitados de honor. Nos vamos hasta el bello estado de Oaxaca, donde tendremos la intervención de la chimiria de los pueblos zapotecos de Oaxaca. Nos acompañan Axel Gael Toledo Martínez, del municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca. Axel actualmente cursa el sexto año de primaria y además de tener el gusto por la lectura y el dibujo, en sus ratos libres también ayuda a sus tíos en las labores agrícolas. Órale, qué padre, también a mí me gusta el campo, entonces, sin duda alguna, estoy seguro que se divierten todas las mañanas cuando hay que salir al campo. También tenemos a César Azjacén García, que cuenta con 10 años, también del municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, y desde pequeño César tiene también mucho interés en el cultivo de hortalizas en su casa, así como de ayudar a sus abuelos en el campo. Entonces, pues el campo es tradición sin duda alguna en ellos. Y bienvenidos, chicos. Cuéntenos un poquito sobre ustedes y lo que hacen con orgullo para expresar su cultura y sus tradiciones artísticas. No, pues me llamo César Jacén y tengo 10 años, estoy en sexto, soy de acá de Zaachila. ¿Qué haces? No, pues me gusta también eso del tambor, la chirimía. Está bonito. Sí, porque, o sea, para que no se pierda esa tradición, porque ya el señor tío Filiberto Villarreal ya está muy viejito. Sí. Y pues más que nada para que no se pierda. Así es. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, seguramente están preguntando, ¿qué es la chirimía? ¿Nos podrían contar un poco qué quiere significar esto? ¿Cuál es el tambor? No, pues es un grupo de instrumentos, entre el tambor, la flauta y el clarín. Eso es lo que hace pues, todo lo de la chirimía y así, Digamos que la chirimía es un género musical o es el nombre de la agrupación y ustedes interpretan variedad de géneros musicales. ¿Cuál de las dos cuestiones sería? ¿Un género o a una agrupación que interpretan varias géneros musicales? Pues es el conjunto de esos tres instrumentos. Excelente. Y obviamente es de su región, que es Zaachila, Oaxaca. Pues sería bueno también que nos platicaran cómo es su municipio, qué es lo que más les gusta de él. Nos gusta más que nada las fiestas, las procesiones. La comida, las calendas y todo eso. Y ahí es cuando toca la Zaachila, ¿correcto? Entonces, perdón, cuando Zaachila es un municipio, la chirimía interpreta todas estas piezas en las fiestas tradicionales de su municipio, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es la fiesta que más les gusta durante el año? ¿Cuál es la fiesta que se hace más grande? Y cuéntenos también un poquito sobre ella. La Guelaguetza. Sin duda alguna, es símbolo representativo de su estado Oaxaca. ¿Cuántos días? Todos hemos oído la palabra, pero sabemos que es un festival tan grande que también yo creo la gente se preguntará, ¿cuántos días se realiza la Guelaguetza? Una semana completa. Y ahí es ustedes donde interpretan con la chirimía en estos días de la Guelaguetza, ¿correcto? Sí. Y también, adelante, adelante. Y también unas fiestas patronales. Semana Santa. San Isidro, los concheros, la Guadalupe. ¿Cómo? Ahora sí, patronal de
del pueblo. Y la fiesta patronal del pueblo. 8 de septiembre. 8 de septiembre. También de para los. Se festeja. Perfecto. Entonces, por lo que vemos, ustedes tienen infinidad de días tan importantes para su municipio de Villa de Sachila, para interpretar variedad de obras y alegrar con la música a todos los habitantes. También nos hablaban un poquito que les tienen un gran amor al campo. Platíquenos, ¿qué es lo que más les gusta de salir al campo? Que sí, hay aire fresco, aves, hay conejos también, puedes ver pajaritos, no hay tanto ruido, hay amplio espacio, y también las carretitas. Carretas tiradas por animales también. Por ejemplo, los caballos, los burros, los toros. Sí, también los animales de corral, los chivos, los borregos, los patos, las gallinas, los gallos. Toda la ganadería que, bueno, está sin duda alguna en el campo. ¿Y ustedes se dedican a la siembra? ¿Ustedes siembran algún cultivo? Mis abuelos siembran el maíz. Maíz, ya les sabes al tractor, de repente te subes ahí al cultivar. Sí. Sí, ya voy a aprender poco a poco, al caballo o a la burra y al tractor también para manejarlo y ayudarle a los abuelos. Muy bien, chicos, pues sin duda alguna es muy interesante ver cómo la chirimía impacta en Villa de Sachila y ustedes lo llevan con gran orgullo y tradición desde muy pequeños. Eso sin duda alguna debe de prevalecer, tanto como lo mencionaban, mantener vivo el legado tanto en nosotros como en las generaciones y a los maestros y a nuestros hijos, que es lo más bonito. Pues para despedirnos, y nuevamente los vamos a ver en la ronda de preguntas, quisiera preguntarles si tienen alguna página o alguna recomendación que le harían a la gente para que nos pudieran estar siguiendo y se enamoren todavía más de la chirimía. De Cultura Sachila, en Facebook. Cultura Sachila en Facebook. En Facebook, muy bien, para que todo el mundo vaya inmediatamente a dejarles los likes y también por ahí nos compartan todo lo que tenga que ver con la chirimía y al mismo tiempo, ¿por qué no? Ya después que nos enseñen ahí un video de ustedes manejando el tractor en unos años. O pronto, si siguen con la práctica como todo. Gracias. Pues nos dio mucho gusto saludarlos. En un momento nos vemos para la ronda de preguntas y pasamos con nuestros siguientes invitados. Un gran abrazo hasta Villa de Sachila, Oaxaca. Nos vemos. Saludos. Adiós. Adiós. Muy bien. Pues ahora seguimos con nuestros terceros invitados, de los cuales nos acompañan ahora de Puerto Rico. Nos vamos al pueblo de Atillo y desde entonces ha mostrado interés por las artes y cursó sus grados primarios en la Escuela Carmen Noelia Peraza de Corcovada, donde mostró inclinación por las artes plásticas y la música. Desde sus 5 años, se integró a la Escuela de Niños Trovadores del municipio de Atillo, donde se mantiene activa con una sobresaliente participación. Su desempeño le ha permitido participar en múltiples eventos culturales y festivales en la isla, donde ha compartido tarima con jóvenes músicos de la trova puertorriqueña. Además, fue partícipe de la Escuela Francisco López de Cruz de San Juan, donde incursionó como niña cuatrista. En su corta, pero fructífera edad, ha desarrollado la destreza de escribir décimas y cantar diversas de estilos tradicionales. Cabe destacar que ha sido invitada a participar en los 2 conciertos de Navidad del Centro de Bellas Artes en 2018 y 2019.
Además, ha participado en varias producciones discográficas y ha tenido la oportunidad de cantar fuera de su país de origen, en el Teatro de Pregones de Nueva York y en diversos eventos culturales en las Islas Canarias de España. Uno de sus sueños fue cantar para el afamado autor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda de Hamilton, y concretizó esta meta en el año 2018 cuando representó a Tillo en la gala de artistas jóvenes de la Fundación Flamboyant para las Artes y le dedicó una décima. Cabe señalar que además fue presentadora del programa de televisión semanal Fiesta Cultural de WIPR TV Canal 6 por espacio de 2 años y medio y estuvo encargada de coordinar y presentar la sección de los niños trovadores de Puerto Rico. Es por lo que Shamira es considerada una joven destacada en las artes, ya que su interés y sus destrezas le han conferido experiencias enriquecedoras a su tan temprana edad. Como parte de sus pasatiempos, cultiva la lectura y aspira futuramente a formarse en esta rama. Pues no podemos agregar nada más a esta increíble trayectoria y que estamos muy contentos que desde Puerto Rico nos acompañen en este festejo de este cierre cultural para todos los mexicanos. Te cedo la voz desde Puerto Rico. Shamira, bienvenida. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito sobre ti. Hola, muy buenas tardes, saludos desde Puerto Rico. Si escuchan un poquito de ruido es que estoy en una actividad también, porque aquí ya empezaron las navidades desde tempranito, pero muy contenta de estar aquí en representación de Puerto Rico para hablarles un poquito de lo que es nuestra música típica puertorriqueña. Wow, esa biografía está brutal, ¿verdad? Dice todo, no puedo añadirle más nada, pero comencé a desarrollarme más o menos como a los 5 años, porque esta tradición es una tradición oral que se pasa de generación en generación. Entonces, mi abuelo la comenzó con mi papá y mi papá me la pasó a mí. Así que muy agradecida de esta oportunidad para estar aquí hoy con ustedes. En Puerto Rico, una de las partes más importantes de la tradición oral es la palabra y la décima. La décima es una estrofa que tiene 10 versos y cada uno de esos versos son octosílabos, es decir, tienen 8 sílabas cada una y se utiliza mucho la rima consonante, que es la rima donde de la sílaba tónica en adelante las letras consonantes y las vocales tienen que ser exactamente igual. Entonces, como en México existen muchas modalidades para el canto, en Puerto Rico existe el 6, que son distintos géneros, existen decenas de géneros, pero se llama el 6 porque según cuentan nuestros abuelos, cuando un trovador cantaba, se paraban 6 parejas a bailar, y por eso se le conoce como el 6. Y el 6 es el acompañante de la décima, eso es lo que hace un trovador. El trovador en Puerto Rico es considerado como la palabra, el que expresa lo que las personas no pueden decir y lo expresa cantando. También existe otro tipo de modalidad, por ejemplo, que se conoce como la decimilla. Y la decimilla es una estrofa parecida a la décima, pero la única diferencia es que en vez de que los versos sean octosílabos, es decir, que tengan 8 sílabas cada una, tienen 6 sílabas. Y ese se canta con el aguinaldo. Así que si, por ejemplo, en algún momento usted escucha como que cantas un aguinaldo en Puerto Rico, significa que va a cantar una decimilla, que es la estrofa de 10 versos, pero con los versos de cada uno de 6 sílabas. Y son algunas de las modalidades, ¿verdad?, que se han enseñado, porque esta tradición lleva ya muchos años desde... No nace aquí, tengo que decir que la tradición de Puerto Rico no nace aquí, sino que nace en España con Vicente Espinel y luego llega a Puerto Rico y se adapta con nuestra cultura y cada, ¿verdad?, con el pasar de los años se le fue dando un poco más de ritmo y eso. Y estamos muy agradecidos, ¿verdad?, de oportunidades como esta que se nos brindan, ya que nos ayudan a interactuar con otras personas para que puedan conocer lo que es la tradición y que no debemos, ¿verdad?, de olvidar de dónde venimos y de dónde somos. Y da la coincidencia de que estoy en una actividad aquí en San Lorenzo, en un pueblo de Atillo, así que si me dan un momentito me gustaría presentarles cómo es la tradición en vivo de Puerto Rico.
El chévere de México que está conectado con nosotros. Un abrazo para México. México, México. Oye, y entonces le quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente de México. Estamos en vivo en Puerto Rico, ¿verdad? Escenificando un programa virtual de música campesina. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un saludo cantado a la gente de México. Así que empiece la música. Y me va a acompañar Joséito Rodríguez, que está por aquí también. Así que venga, el aplauso para México, que está conectado con nosotros. Ay, las 3:30 pasaron, las 2:30 pasaron. Ay, en hora puertorriqueña y una estampa navideña con las notas se acercaron a ese programa. Le dedico un saludo a cada chico de la isla del encanto, y así es como se oye el canto con sabor a Puerto Rico. Ay, con sabor a Puerto Rico. Presento a José Rodríguez, uno de los jóvenes trovadores de Puerto Rico que está por aquí también. Estas nuestras tradiciones, todas juntas se comparten y con amor se reparten hoy hacia otras regiones, siguiendo las direcciones. En esta canción explico, desde el pueblo que radico, le doy versos ideales con los saberes locales, si dedico a Puerto Rico, con los saberes locales, de México a Puerto Rico. Bueno, le doy un saludo a Ricardo, que es el moderador que está hoy con el programa de los saberes locales. De parte de todo Puerto Rico, esta es nuestra música. Así suena el cuatro de Puerto Rico. Vamos a pedir a Camila que se acerque un poquito para el cuatro. Y ahora cuando
con sabor a Puerto Rico. Ay, con sabor a Puerto Rico. Venga, se despide José Hito Rivera. Parece que Shamira apagó su cámara, su micrófono. No sé si tuvieron, es parte, sin duda alguna, de las transmisiones en vivo. Gajes del oficio, dicen por ahí de repente, es cuestiones tecnológicas. Y vamos, si quieren, a pasar con el... Ah, ya por aquí está acompañando. Está retomada la transmisión. Shamira, pensamos que te habíamos perdido por un instante, pero ya vimos que saliste por acá para platicarnos. Primeramente, sí. Yo creo que todos los mexicanos pues, estamos bailando en nuestras casas. Qué gran regalo nos acaban de traer desde Puerto Rico. Es una música exquisita, pues, experta pues estamos aquí en unos minutitos, como decía Ricardo, de pronto estos malabares que hacemos en las transmisiones en vivo, pero ya está por acá conectándose. Lo decías bien, Ricardo. Adelante. Tienes tu micro apagado. Cierto, disculpen, lo decía muy bien, de repente aquí las dificultades técnicas que nos puede dar el internet, pero no nos detiene nuestro festejo cultural del día de hoy, ya me moví para tener una mejor señal, y ahora sí, retomamos hasta Puerto Rico con Shamira, que nos platiques un poco
también de lo que hablabas hace un momento sobre la gran importancia que tiene la trova puertorriqueña, este gran regalo que nos dan a todos los mexicanos musicalmente, y el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Pues sí, la trova puertorriqueña, y yo entiendo que la trova simplemente en Latinoamérica, como cualquier expresión cultural y oral, es algo muy importante porque es lo que nos representa, es de dónde venimos. No podemos olvidar nuestra historia, no podemos olvidar de dónde salimos. Así que yo creo que la importancia de nuestras raíces, nuestras culturas, en especial aquí en Puerto Rico, no debe ser olvidada, y está muy bien que vengan otros géneros musicales, otras nuevas modalidades que ahora también son muy reconocidas, pero que nunca nos olvidemos, ¿verdad?, de dónde venimos, y que no se nos quede como que esa era la música de nuestros abuelos simplemente, sino tal vez modernizarla un poco para poder seguirlo pasando de generación en generación como la gran tradición que es, y la importancia, ¿verdad?, de lo que nos, de que es lo que somos, es lo que nos representa, y pues nunca olvidar eso, ya que no es simplemente, tú sabes, una historia del pasado, sino también es algo de la actualidad, lo podemos traer a la hora y utilizarlo como una modalidad literaria o una forma de expresión. Sin duda alguna, es un regalo cultural que tenemos justamente en Latinoamérica, y sería interesante, cuéntanos cómo nació en ti el gusto y este acercamiento por la trova. Por tu familia, por tu comunidad, ¿cómo nace este gran amor que le tienes desde temprana edad para ti? Sí, claro, pues mira, en Puerto Rico hubo una generación que se conocen como los baby boomers, que es como el boom de los babies, y mi abuelo viene de un hogar donde habían en total 15 hijos, y él y mi bisabuelo fueron los que empezaron a cantar lo que se conoce como la trova puertorriqueña, y algunos de mis tíos también, porque somos una familia muy grande. Pero cuando mi papá nació, fue el que tuvo como esa inquietud de saber lo que era la trova, y le llamó la atención, y fue que él se empezó a desarrollar en eso, ¿verdad? Entonces, tiempo después de que yo nací, como lo veía cantando en tarimas, improvisando y eso, pues empecé a hacerlo también, a imitar sus pasos y a buscar mi propio camino, y poco a poco, ¿verdad?, tuve la bendición de encontrarme, o sea, de reconocerme a mí misma en un ambiente diferente, pero muy bonito y cultural, y me di cuenta que es algo que, aunque está siendo un poco olvidado, tiene mucha importancia y se debe reconocer como parte de nuestra historia y de nuestras raíces. Sin duda alguna. Y ahora, ¿qué sientes tú en todos los espacios que has tenido la oportunidad de llevar el orgullo de la trova de tu país, como fue en Nueva York, como fue en las Islas Canarias? ¿Cuál es el sentimiento que llevas contigo en cada expresión que haces de la trova puertorriqueña? Sin duda, lo más que siento es agradecimiento y mucho orgullo, ¿verdad? No todo el mundo tiene esta oportunidad de viajar fuera de su país natal y conocer otros lugares, y soy muy agradecida de todas estas oportunidades que se me han dado, y muy orgullosa de poder llevar lo que somos los puertorriqueños y llevarlo a otros lugares para que los conozcan otras personas, y también muy agradecida de espacios como este para conocer otras culturas además de la mía. Sin duda alguna. De igual manera, quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu reacción cuando conociste a tu artista favorito? Y si nos puedes contar cuál es la trascendencia que tiene en Puerto Rico. Cuando lo viste, yo creo que para cada persona tenemos ese artista soñado, y que tú ya pudiste cumplir ese sueño. ¿Cuál fue tu cara de impresión? No me la puedo imaginar. Sí, no, fue increíble, no me lo esperaba, porque Lin-Manuel Miranda es una figura muy importante en Puerto Rico y ha ayudado mucho después de que unos años aquí hubo un huracán
y él recaudó fondos para la isla y hizo muchas cosas aquí, pero nunca pensé que lo iba a conocer. Es como esta figura que tú dices, imposible que yo me lo encuentre en algún lado, porque aunque es boricua, porque boricua es como nosotros nos decimos también, porque era nuestro nombre original, aunque es boricua, pues uno piensa que se lo va a encontrar en algún lado, pero vino a recaudar fondos para Puerto Rico, y en una actividad nos pidieron que por favor fuéramos a cantarle, y yo estaba en shock, yo no lo podía creer, y cuando lo vi, o sea, tenía como un nudo en la garganta, pero canté y me sentía tan feliz, es la palabra, mucha felicidad, mucha emoción de conocer a alguien que ha hecho muchas cosas buenas por el país y ha dejado el nombre de Puerto Rico en alto, así que estaba muy, muy feliz y muy emocionada por conocer a alguien así. También quisiera que nos hablaras acerca de diferencias musicales importantes que puede tener la trova puertorriqueña, a lo mejor algunas de otro tipo de género de la trova, en comparación con la trova cubana, digamos que es de Latinoamérica. ¿Cuál es la característica que hace tan especial a la trova? Claro que sí. Mira, en la trova existen muchas modalidades. Como hablé anteriormente, está el 6. Y en el 6 hay, pero decenas de estilos rápidos, lentos. Y cada uno funciona para una actividad. Por ejemplo, si vas a cantarle a un familiar que ya no está presente, se usan unos en específico que son más lentos. Los más rápidos, conocidos como por ejemplo el 6 Chorrea o el 6 de María, se utilizan para fiestas, holgorio, cosas así, y hay otros que se conocen como el 6 fajardeño y estos otros estilos que son para la improvisación, porque en nuestra tradición oral se canta, se escribe y se improvisa, y hay como estilos que se adaptan mejor a cada actividad que vayas a realizar. Adicionalmente, como había mencionado anteriormente, está el aguinaldo, que se utiliza más para las navidades. Es como... en Puerto Rico se hacen parrandas y como a las 2, 3 de la mañana se va a cantarle a alguien a la puerta y se saluda con un aguinaldo. Era la modalidad que tenían antes los trovadores de saludar a los dueños de los hogares con un aguinaldo. Y también otra modalidad que no había mencionado es la parranda, que son como unas cuartetas, que son 4 versos que riman entre sí y se cantan para usualmente parrandas también, pero como... en distintos hogares y cosas así, de cuando te vas de holgorio, no es tanto algo como formal. Si vas a hacer algo más formal, se utiliza la décima en sí, pero si es para como parrandón y eso, se utiliza lo que es la parranda, que son simplemente 4 versos. Usualmente aquí está muy desarrollado el cristianismo, así que usualmente son cuartetas dedicadas a la Virgen o cuartetas dedicadas al Niño Jesús, a la Epifanía y cosas así que se conocen mucho acá. Excelente. Y bueno, para concluir en esta parte, pero saben que tomamos un momento más adelante en la ronda de preguntas y respuestas, me gustaría que nos pudieras comentar de igual forma dónde podemos seguirte, primero a ti, y también al grupo que nos acaban de interpretar, para estar en todos tus eventos, todas tus actividades, al mismo tiempo del grupo, y seguirnos haciendo la gran música que llena el alma, que es la trova puertorriqueña. Claro que sí, mira, pues a nuestro grupo lo puedes conseguir por Facebook y se llama Decimanía Inc. Y a mí me pueden conseguir por Instagram como Chami Lorenz, y cualquier duda, pregunta, curiosidad que tengan me pueden escribir. Muy bien, pues gracias Shamira por acompañarnos desde Puerto Rico. Ha sido un verdadero honor y un gran placer escuchar toda la música que nos acaban de interpretar. Ahora vamos a continuar también con nuestra lista de gala de este día de fiesta. Nos vemos en un momento más dentro de las preguntas y te mandamos un gran abrazo a todos los mexicanos. Gracias. Ahora continuamos para pasar a la ronda de preguntas en este último bloque de invitados especiales. Nos vamos, regresamos a nuestro país y nuevamente pues a nuestro hermoso estado
de Oaxaca, desde heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza. Vamos con Milka Victoria Álvarez Guerra, de 10 años, e Isabela Orozco Sánchez, de 9 años, que bueno, también son grandes músicas, orgullosamente representando todo el folclore de la música tradicional oaxaqueña y mexicana en las canciones en Cuchita. Les platico también acerca de ellas. Quiero decirles que Milka tiene 10 años, cursa el quinto grado de primaria, ha participado en diferentes torneos, talleres sobre lectura y oratoria con maestros como Nelson Guerra y Julio Vallejo, en proyectos como Tiempo para Jugar, del programa que el día de hoy organiza Alas y Raíces. Y tenemos también a Isabela, que cuenta con 9 años, es de espíritu alegre y dinámico, algo que la caracteriza sin duda alguna, y en un momento lo verán. Pisó su primer escenario musical a los 7 años de edad. Ella también ya desde muy pequeña es toda una artista, ejecutando las percusiones en la banda regional del CEMXHA. Ha sido parte de diversos talleres culturales como el de lectoescritura en zapoteco, impartido por Nelson Guerra, y letreal, impartido por Julio Valle. Actualmente sigue su formación musical en el Centro de Educación Musical Chavicente, ahora con un instrumento de viento, que en este caso es la flauta transversal. Pues bienvenidas, chicas, ¿cómo están desde Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca? Cuéntenos un poquito acerca de ustedes. Me llamo Milka Victoria Álvarez Guerra, tengo 10 años, nací en la séptima sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Actualmente me encuentro cursando el quinto grado de primaria en la Escuela Héroes del 5 de septiembre. He participado en oratorias a nivel de escuela y a nivel zona. A mí me gusta leer, escribir, me gusta la poesía. Me gusta escribir canciones con la ayuda de mi abuelo, que se llama Anastasio Guerra Pavián, tiene 84 años de edad. Tenemos acá muchas tradiciones acá en Juchitán, dulces típicos, las regadas de frutas, que se celebra en el mes de mayo, en las fiestas del pueblo. Acá en Juchitán tenemos tradiciones, dulces típicos, comidas típicas como las garnachas, las clayudas, las tostadas, que tienen acá para nosotros los mexicanos, es un sabor muy exquisito que disfrutamos mucho al comerlo. Acá se consume mucho el chile, se come mucho el chile, con el caldo, la iguana. Acá se come mucho el chile. Hay muchas personas que les encanta el chile y lo comen casi seguido. Y pues acá a mí me gusta escribir, a mí me gusta cantar, me gusta pronunciar el zapoteco, aunque no lo pronuncio muy bien porque hay palabras que sí no me salen hablar, pero sí me gusta mucho hablar el zapoteco. Toda mi familia habla zapoteco y eso me anima más a poder hablar el zapoteco. He participado en varios cursos de zapoteco para poder aprender a hablarlo. Mi familia lo habla mucho. Es como, ¿cómo se podía decir? El zapoteco acá en mi familia se heredó de mi abuelita y así se fue pasando en generación, mi abuelita tiene 7 hijos y ella desde chiquitos a sus hijos les enseñó a hablar zapoteco, enseñó la lengua zapoteca que tiene acá nuestro Juchitán. Y acá, conforme fuimos naciendo nosotros, se nos fue heredando la lengua zapoteca de nuestra familia, y hay personas, mis primos, hay algunas que ya lo pronuncian, y pues yo tengo esa pasión de hablar el zapoteco.
de algún día aprender a hablarlo bien y seguir la lengua que mi familia tiene, esa tradición de lengua zapoteca que mi familia tiene, al hablar zapoteco, al platicar por zapoteco, al cantar por zapoteco, pues a mí me anima aprender muy bien el zapoteco y lo voy a poder hablar muy bien. Mi abuelito me ayuda a componer canciones. Es una experiencia que nunca voy a olvidar. Cuando mi abuelito y yo componemos canciones juntos, me gusta mucho porque vivo como una experiencia muy grande al compartir tiempo con mi abuelito, al hacer canciones juntos, a darnos ideas para canciones. A los dos nos gustan mucho las canciones en la lengua. Y pues a mí me gusta mucho compartir tiempo con mi familia. Me gusta mucho compartir tiempo con mi abuelito, platicando a él. Él no habla español, él habla puro zapoteco. Y a mí me gusta como que comunicarme con él así por la lengua zapoteca. A mí me gusta mucho eso, convivir con mi abuelito, porque he pasado muchas experiencias con él, que él me ha ayudado a mí a componer canciones y juntos hemos logrado componer dos canciones. Y pues eso es todo. Y ahorita les va a presentar acá una compañera, las dos canciones que yo he vivido con mi abuelito, que hemos hecho juntos, y pues espero que les vaya a gustar las dos canciones. Gracias. No, gracias a ti, Milka, y claro que sí, vamos a escuchar con mucho gusto las canciones que has compuesto, tanto tu abuelito como tú. Será todo un gusto. Padi ushi vendane visanaka, chigunda tidichari unda dichasa. Lani, churo, ni gukara kata paisa, ni viniri chacha lanu larisha Vicente Lula. Nala laya, Mirka Victoria Álvarez Guerra, ni napachi isa, ni vichose vida lave. Anastasio Guerra Pavian, isa filiela, napata palo, te ganden un tapalo. La guía saca biche guine, la guía saro chalelu, la guía kayaka shu, canibilichi la yu, la guía sara guía chile, la cayoka marila yu, la guía sara guía chile, la cayoka marila yu, la guía saca biche guine, la guía saro chalelu. Raguya kayaka shu, kanibigichi layu, raya sarabuya chile, raka yo kamarila yu, raya sarabuya chile, raka yo kamarila yu. Nepache tu nezagia, yo la huila kabisha, yo guiara ni ukauna, te gira ni mabisha, stale tu bichibi, binibigichi layu. Ya narunga lani, sulu amachigatinu, diushiguya lanu nela kula nundanina, diushiguya lanu nela kula nundanina, nekapegi chivinu, napanushi gatinu, nesiu nundaniyu, nemake saduyanu, nekapegi chivinu, napanushi gatinu, nesiu nundaniyu, nemake saduyanu. Chiquisha pelatu. Padiushi venda nevisanaka, chigunda ti dichariunda dichasa, lani. Dicha Yoshu. Nala Laya, Milka Victoria Álvarez Guerra, Nena Pachiza, Nevichose Vida Lave. Anastasio Guerra Pavian, Isa Tinela, Tápalo Te Gande, un tápalo. China Vini Sesta de New Yu, Yukadu Nisa Vida Visusu. China Vini Sesta de New Yu. Yukadu ni sabida grisusu, ide du kachimasi unu chinya, sune du geta ne kuba chinya, ide du kachimasi unu chinya, sune du geta ne kuba chinya.
Macahuirriaza, Macía Tinesa, Macía de Chemani, Nezihuaguesa. Macahuirriaza, Macía Tinesa, Macía de Chemani, Nezihuaguesa. Chita y Arastine, Manu Migunes, Sabelarina, Cuasacuanayuse. Chita y Arastine, Manu Migunes, Sabelarina, Cuasacuanayuse. Cadinegui, Shikaya Bayara, Cayagaro, Pederishi, Shigiaba. Cadinegui, Shikaya Bayara, Cayagaro, Pederishi, Shigiaba. La agenda suya, Rusacadela, Vini que lleva Sashipanela. La agenda suya, Rusacadela, Vini que lleva Sashipanela. Nesataguito, Sata Shandie, suyo lo que la zika case. Nesataguito, Sata Shandie, suyo lo que la zika case. Chiquenda miyu de Degirani, yana de canulus tuke salani. Chiquenda miyu de Degirani, yana de canulus tuke salani. Chisanos huelu, chisanos vaca, chichowachima vira ucuaca. Chisanos huelu, chisanos vaca, chichowachima vira ucuaca. Pero ni vini ni gastigapa, kigapa yuse pero na pachapa. Pero ni vini ni gastigapa, kigapa yuse pero na pachapa. Chiquiche pelato. Pues Milka, estamos sin duda alguna gratamente encantados con esta interpretación. Es sin duda alguna muy hermoso y ver el gran amor que hacen esta interpretación, el gran amor que ponen tanto tu abuelito como tú, pues nos llena todavía de mayor emoción y de gran amor escuchar esta interpretación. Muchas felicidades. Sería interesante que nos contaras un poco sobre lo que quiere decir en zapoteco, que es el idioma original de estas interpretaciones, estas dos canciones, ¿qué es lo que nos quieren decir? Ok, pues en la primera canción que se escuchó, que se titula Shuro, es sobre el terremoto que nos dio tanto ver el terremoto, cómo nos movió, cómo nos agitó. Las casas caídas, las cocinas que se hacían acá en la calle para regalar comida a las personas que perdieron sus hogares, pues nos llenó a nosotros mucho de tanto tristeza y dolor, porque era como que se cambió nuestro Juchitán por el terremoto, las casas caídas. Y pues ya no, como que ya no era el Juchitán que era antes, y nos llenó de tristeza y de dolor eso, y pues nos dio ánimo de las canciones, de esa historia, a reconstruir una canción que sea una historia. La historia lo construimos en una canción, y se nos fue ocurriendo ideas. Mi abuelito le gusta mucho el campo, tiene su rancho, él tiene su rancho donde va diario, de lunes a viernes. Mi abuelito va, se levanta de la madrugada, como le dan su alimento que va a consumir en el rancho, él se va, le gusta mucho, él está apasionado en el campo. En la ciudad él tiene animalitos, tiene perritos, gallos, pollos, tiene toros, becerros, y a él le gusta mucho el rancho, como que le gusta más lo que es el campo, le gusta plantar en el campo. Acá siempre él, ahí en su ranchito, tiene sandía, tiene elotes, tiene ciriguelo, tiene limón. De las cosas que él ha plantado, porque le gusta mucho plantar cosas, revivir árboles, porque hay algunas personas que lo talan, que lo cortan, y a él le gusta revivir esos árboles, le gusta revivir las plantas, y él le gusta mucho el rancho.
se siente muy feliz, muy contento al ir al rancho. Él vive como que muchas experiencias en el rancho, le gusta cuidar a sus animalitos, les da de comer, le gusta mucho convivir con sus animalitos. Para él sus animalitos es como, sí, como una familia humana, porque él le da alimentos, y vive tiempos con sus animalitos. Y a veces nosotros vamos a rancho y ahí convivimos en familia y nos gusta mucho cómo ver que mi abuelito esté heredando la lengua zapoteca. La canción fue sobre el terremoto porque él cuando iba a rancho dejó de ir a rancho por lo del terremoto. De hecho, esa noche que se hizo el terremoto, él estaba en el rancho y pues nos asustamos que le hubiera pasado algo, pero gracias a Dios a él no le ocurrió nada. Y su rancho, pues no, gracias a Dios no se cayó nada, no pasó nada. Y pues le gusta a él mucho el campo. Y la otra canción, que se llama Dicha Yosho, es de cuando él trabajaba en la calidra, de que en la madrugada ya se iba a rancho en la madrugada. Y pues eso es lo que puedo contar. Gracias, Milka. Sin duda alguna, es también muy bonito ver que ha formado parte de todo lo que les gusta y toda aquella unión que en los momentos difíciles recordaremos, ese doloroso momento del temblor, que a pesar de ello, pues, rescatamos lo más bonito de todo lo que nos rodea, de lo que nos une como familia, y que ustedes lo pongan en la música, pues es algo sin duda alguna maravilloso. Muchas gracias. Y también, ya aquí tenemos varias preguntas en el chat, me gustaría para también ir avanzando en el programa y retomar en las preguntas, que ahora Isabela nos contara cómo es Juchitán y también pues su experiencia con la música, y retomamos también contigo en un momento las preguntas. ¿Va que va? Está bien, gracias. Perfecto, no, gracias a ti, ahorita nos vemos. Y vamos contigo, Isabela. También Milka nos contaba hace un poquito cómo es Juchitán, de aquello que vive. Y ahora cuéntanos también qué es lo que más te gusta de tu municipio y del arte que se vive y se respira. Adiós, sí. Nalaya, Isabela Orozco Sánchez. Buenos días. Mi nombre es Isabela Orozco Sánchez. Como mi compañero Ricardo les dijo, pues yo comencé este proyecto de la música a los 6 de edad y he estado desarrollando mi talento musical en el Centro de Educación Musical Chavicende con el profesor José Che Gómez. A mí me gusta la música porque la música es muy importante para nuestra región, al igual que para mí. En el Sencha somos una familia bastante unida. Cada uno de nosotros es una pequeña nota, pero juntos, pues somos una gran partitura. Y a continuación, vamos a presentar un pequeño video donde dicen mis talentos que tengo. Claro que sí, Isabela. Vamos. Adiós. Nada. Pariosi, Nalaya, Isabela Orozco Sánchez. En Anchi, se devuelve la tu miruné, me sire, Dani Gichigue, Stino. Buenos días, mi nombre es Isabela Orozco Sánchez. Hoy les voy a mostrar lo que hago y aprendo en mi región. Cuando las luces se
aprender del foro de la ciudad. La gente sale sonriente con traje reciente para por fin bailar. Los puestos cierran felices, se compró todo en verdad. Entonces ya están llegando las velas de mayo para invitarte a bailar. Dios quise pelatu, saca de acá, te haga tuna. Gracias. Pues también te mandamos todos los aplausos digitales. Sin duda alguna, Isabela, ahorita te estaba viendo tu cara de emoción y alegría. Las personas, pues bueno, estuvieron viendo tu interpretación de la flauta, pero aquí nosotros, pues esa emoción que te irradia interpretar tu instrumento. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de la flauta transversal y qué llevas consigo para interpretar las notas que representan a tu comunidad? Pues, me gusta de la flauta transversal, que es un instrumento, pues, que siempre quise tocar una flauta. Nunca estuve decidida a qué, pero en la opción de la flauta transversal fue la que dije, pues es esta, es la que me va a guiar a un futuro mejor, ¿no? Y pues eso fue lo que ahorita lo estoy, pues, creando. Con ella, pues ahora estoy representando, pues ya sones como el cantarito del compositor cuchiteco Eustaquio Jiménez Girón. Y pues, otra cosa que me gusta de la música, no solo la música, aparte, también no solo está aquí en nuestro México o nuestro país, está también en todo el mundo. Y pues, escuchar la música de lugares es una forma de decir que la música no solo es de acá, también es de, pues, es de todo el infinito. Y sí, yo siempre me gusta sentarme un rato, agarrar una libreta y escribir algo musical. Me gusta a veces agarrar un instrumento que tengo y tocarlo. Y sí, pues, aunque todavía no estoy tan avanzada como otros niños, me gustaría algún día, pues, inspirar un poco más de lo que ahorita hago. Me gustaría llegar cada vez un poco más lejos, pues, cada vez. Y pues con todo este esfuerzo y dedicación que le estoy dando a la música en particular, pues siento que esto bastante es un logro, aunque pues no es un logro súper, súper grande. Para mí esto es algo, pues un logro muy importante, que se va a quedar en mis recuerdos hasta que cuando ya sea grande y tal vez una música famosa, me acordaré esos pequeños momentos donde me acuerdo y diga, ay, me acuerdo en los talleres que estuve, cuando estuve con Alas y Raíces, me voy a acordar. Y pues creo que esos recuerdos te animan cada vez a seguir y no estar renunciando a esos, a tu creatividad que tienes. Sin duda alguna, Isabela, mira, ahorita también me puse algo nostálgico, también interpretaba música en un proyecto cultural y lo que mencionas es muy bonito. Te vienen a la mente esos recuerdos de los ensayos, de que la música es una forma de conocer tantas y tantas expresiones que nos hacen llevar lo mejor de nosotros, lo mencionaban, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país, y con ese gran amor que le tienen desde muy pequeña edad, estoy seguro y no tenemos duda, los que estamos aquí van a llegar muy lejos. Si algo se caracteriza a Oaxaca, además de su increíble cultura, pues es de sus increíbles músicos, y más los que tocan alientos. Entonces estamos seguros que vas a ser una de las mejores flautistas en unos años de este país, que nos vas a representar con tanto orgullo como ya lo estás haciendo hoy a tu región de Juchitán. Estás representando el gran legado zapoteco y que nos cautivas a cada uno de los que creemos que la música es, como lo acabas de mencionar, la mejor arma para
llevar nuestras ideas y expresarlas con esa hermandad que debemos de tener todas y todos. Gracias, Isabela. Pues ahora continuamos a la ronda de preguntas y respuestas. Igual, chicas, chicos, si me pueden apoyar prendiendo sus cámaras, por aquí les tienen preparados algunos y se las dirijo para que podamos responderlas. Quiero antes hacer mención, nos van a saludar muchas partes del país, nos están viendo de muchos lugares. Nos dice Elizabeth Casanova, saludos desde la Dirección de Culturas Populares Indígenas desde Tabasco. Silvia Morillo, realmente hermosos paisajes, excelente arte. También nos dice Lian Clement, felicidades, buena temática para conocer más acerca de nuestras raíces mexicanas. No se deben perder, al contrario, hay que fortalecerlas. Nadie de aquí, sin duda, tenemos duda, hay que fortalecer todo lo que nos lleva desde la raíz a los mexicanos. Igual, Silvia Morillo nos comenta, es de gran valor que dejen sus saberes a las nuevas generaciones. Liliana, los saludos. Paola Méndez, aquí nos encontramos con la primera pregunta. Chicos de Tlayacapán, regresamos a Morelos. Mencionaste en tu participación a tus abuelitos y tatarabuelos. ¿Nos puedes platicar un poquito más de quiénes son ellos y cómo es que tú eres músico? ¿Te los quedaron tus abuelitos esta tradición? Pues mi ahora sí que tatarabuelo, Brígido Santamaría, fue un hábil músico que dominó todos los instrumentos de viento y percusión. Él fue el director de la banda en un tiempo después de que llegara su hijo Carlos Santamaría, mi bisabuelo, que era igual un músico talentoso que lamentablemente se nos adelantó hace aproximadamente 5 años, en el 2015. Y pues mi abuela es hija de mi bisabuelo Carlos y pues fue una de las primeras mujeres en integrarse a la institución. Y pues se puede decir que de ahí ya está mi mamá y pues yo soy músico. Se puede decir que es como tipo descendencia porque casi toda mi familia está ahí. Es por eso. Gracias. También les tenemos otras dos preguntas. Nos dicen cuántos integrantes son en total en la banda. Somos aproximadamente entre 35 y 40 integrantes en la banda, incluyendo a los niños. Genial. Y ahí vemos pues a los más pequeñitos. Nos dicen que quién es la pequeñita que también les acompaña. A lo mejor si nos quisiera hablar, lo que ella quiera, hablarnos un poquito de ella. Dicen que te ves muy linda con el atuendo que traes. ¿Cómo te llamas? ¿Qué más te gusta de la música? Yo me llamo Naila Sofía Padamo. Tengo 3 años. Me gusta la música. Toco flauta, los platillos, cuido y pandero. Gracias, Sofi. ¿Te gustan entonces los panderos y la flauta, correcto? ¿Cuál es tu canción favorita? Naila. Excelente. Pues muchas gracias, Sofi. Aquí te van a saludar de muchas partes del país. Son tus hermanitos, bueno, ya ni tan hermanitos, ya, a lo mejor están más grandes, pero ¿son hermanos? Ella es hija de nuestro director actual, Enrique Santamaría, que es hermano de mi abuela, es como se podría decir, como tío abuelo, y ella es mi tía. Porque mi mamá y ella son primas, y pues ella es mi tía, y él es también nuestro primo, Roberto. Ah, excelente. Sin duda alguna, pues qué familia que acabo de mencionar. Ya tan chiquita, pues que es tía de ustedes. Pues gracias, chicos. Saludos hasta Morelos. Los voy a felicitar también en muchas partes del país. Gracias, Maxi, Roberto, Joshua y Sofi. Y estamos viéndolos con gran arte. Sigan llevando con orgullo. Y más hoy día de la Revolución Mexicana, la música del gran estado de Morelos. Continuamos con las preguntas otra vez, regresamos con la chirimía. Nos preguntan aquí Gabo Ma, la chirimía, si no es un instrumento de viento,
o nos decían era esta parte de tres instrumentos. ¿Si nos pueden volver a explicar si también es un instrumento propio o es la agrupación de varios instrumentos? Parece que hay los chicos de Chirimía, a lo mejor hay alguna cuestión técnica del internet. Ahorita regresamos con Axel. Dije, ay, no, se fueron. A lo mejor ya regresaron para ir a sembrar el tractor y dijeron a darle de comer a los caballos. Adelante, chicos. La palabra es suya. Pues que son los tres instrumentos que es el tambor, la flauta y el clarín. Y también la chirimía, que es de barro. Y también la chirimía, que es otro instrumento, pero eso de esos casi ya no hay. De los que más se conservan todavía es el tambor y la flauta. Excelente. Gracias, chicos. También vamos con los saludos. Nos comentan desde Juchitán también. Los van a felicitar, Vero Pérez Altamirano, felicidades a las dos participantes, a Orozco, Emilka, qué bellas canciones, felicidades, Reina Briz, importante momento cultural de México para el mundo, qué belleza este cántico, excelente, qué bueno, de María de los Ángeles Armando Esparza, Reina Leticia Valencia Sánchez, felicidades Isabela, también felicidades por ahí a Isa, Victoria Guerra, muchas felicidades, mi vida, Milka Victoria, Patricia Pardabel, felicidades a todos y en especial a Isabela, saludos desde San Luis Potosí, felicidades a todas niñas y niños, María Maldonado, y seguimos con la pregunta. Vamos ahora nuevamente a Puerto Rico, si por ahí sigue Yamira, nos preguntan si han ya presentados en México, o tienen alguna fecha programada en el futuro para poderlos visitar. Pues no, yo no he tenido el placer de ir a México, ¿verdad? Pero tengo compañeros que sí han ido a la Jornada Iberoamericana de Jóvenes, entiendo que así se llamaba, pero no sé si en años próximos tienen planes para ir, pero si me comunican que vamos para allá, lo vamos a poner en las redes para que puedan conocernos. Gracias, Yamira, pues sin duda alguna será un gran honor tenerlos aquí en México. Los países se caracterizan, también ya lo pudiste ver hace un momento, pues, por la música tan alegre que tenemos y tan solo que el día de hoy nos estén acompañando este paso de interpretación musical, es un gran regalo que nos hacen desde Puerto Rico. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, un gran abrazo también a toda la agrupación por allá. Continuamos otra vez con canciones en Juchitán, nos quieren hacer una pregunta. Aquí dice, quiiero hacer también los saludos rápidos. Mariel Maldonado Pitts, felicidades y saludos a Sofía. Orlando Orozco, felicidades Isabela, felicidades. Saludos a la gran artista Isabela desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital, gran y hermosa ciudad. Excelente interpretación, la queremos mucho, nos sentimos muy orgullosos de todo y de ella. Adrianita PC, hola a todos, muy buenas tardes. Las pregunta para ambas chicas, si ustedes también complementan su educación musical, estudian por su propia cuenta o como mencionan, ¿existen alguna escuela de música o conservatorio para canciones en digital? En este caso yo, pues sí, estoy en un centro musical, un centro de educación musical del profesor José Che Gómez, pero también yo soy también a veces yo me encargo de tocar canciones que a veces no me han enseñado. Excelente. Y Milka, también, bueno, ¿haces tú las impresiones con tu abuelito o también asistes a algunas clases extra para lograr estas interpretaciones? Pues yo, disculpen el ruido, es que yo
nada más entro o entraba, se puede decir, a los cursos de canciones, letrearte con el maestro Julio Vallejo, que ahí es donde me fui aprendiendo un poco más sobre las canciones y fui creando mis propias canciones con mi bisabuelo, que se llama Anastasio, como ya les comenté. Y pues, no, juntos nosotros hacemos canciones, así, pero yo no asisto a ninguna escuela de canción. Yo nada más, así con mi imaginación y yo y mi abuelito, vamos recreando historias en canciones y los vamos formando canciones. Gracias, Milka. También a Isabela. Sin duda alguna, interesante saber cómo va todo el aprendizaje musical. Voy también con este último par de felicitaciones y vamos a juntar un poquito dos preguntas que nos hicieron en el chat para todas y todos los músicos que hoy nos acompañan. Nos dice Ali Orozco: felicidades a todos los niños que están participando. Esto es importante para su formación personal y para su región. Llevan un pedacito de su cultura a otros espacios. Citlali Ruiz: felicidades, lo lograste, te quiere Jime, felicidades. Enrique Santamaría: felicidades, Sofi, Roberto, Joshua, Max. Adrianita PC: saludos también a Max, Joshua, Roberto y Sofi. Gaby Álvarez: felicitaciones a todos. Especial a Milka, nos sentimos muy orgullosos de ti. Rolando Orozco también: hermosa Milka e Isabela por dejar en alto a nuestra lengua, nuestra música y nuestras tradiciones. Vamos a retomar en el orden que teníamos para hacerles dos preguntas. Otra vez regresamos a Tlayacapan. Y si nos pueden comentar, chicos, ¿qué instrumento les gustaría aprender a tocar y cuál es su género musical favorito? Para irnos despidiendo. Pues yo, aparte de los instrumentos que toco, me gustaría aprender a tocar sax tenor, porque es el instrumento que mi mamá toca actualmente en la banda y pues se me hace muy interesante. Pues mi género de música que más me gusta, pues se podría decir que es el tradicional. Todas las canciones que tocamos pues me agradan mucho. No tengo un género en particular que me guste mucho. Pues a mí me gustaría tocar el saxofón. Igual toda mi familia, mi hermana, mi papá y mi mamá tocan ese instrumento y me gustaría mucho y me interesa esos solos. A mí me gusta la flauta y los platillos. Gracias, Sofi. Gracias, chicos. También ahí, Max, y yo, Roberto. Muchas gracias. Continuamos otra vez. Nos vamos a Villa de Salchila, Oaxaca. Chicos, Axel y también nos puede comentar César. ¿Qué instrumento les gustaría aprender a tocar y cuál es su género musical favorito? Si quieren algo. Vale. A mí me gustaría tocar la chirimía. A mí, pues, la flauta de carrizo y, pues, género musical, pues, me gusta casi todo. Casi todo, no todo. Y a mí el género musical es el tambor. Excelente. Gracias, chicos. Saludos también de nueva cuenta desde Chile, Oaxaca. Adiós. Gracias. Sí. Estamos ahorita, de todos modos, nos despedimos todos al final, no se preocupen. Sí, y también regresamos a Puerto Rico. Shamira, ¿te gustaría también aprender a tocar algún otro instrumento musical? Y claro, además de la trova puertorriqueña, si tienes algún género musical favorito. Claro que sí, pues, aunque toco el 4 y el piano, me gustaría desarrollarme un poquito más en el piano porque todavía no lo domino completamente bien. Y me gustaría aprender a tocar guitarra. Siento que es un instrumento muy versátil, que es fácil de acompañar, tú sabes, a cualquier músico. Y además de la música típica puertorriqueña, escucho música así como rock y pop, que es como bien activa. Y pues creo que eso es. Gracias, Shamira. Sin duda alguna, después también te vamos a ver desarrollar esos nuevos instrumentos, no tenemos duda alguna. Y terminamos otra vez en Cuchitán. Milka y también Isabela, aparte del gran talento artístico que han desarrollado,
si en algún futuro les gustaría aprender algún instrumento y si tienen algún género musical favorito. Pues a mí no tengo un instrumento en específico porque pues quiero tocar todo en realidad. Uno que sí, tal vez un poquito más adelante me gustaría tocar, sería el órgano. Y uno de mis géneros favoritos, bueno, uno de mis favoritos son los sones regionales y la cumbia. Gracias, Isabela. Entonces también, aparte de los regionales, pues la cumbia para mover cuando yo creo estamos haciendo tarea o ayudar a las labores de casa. También es bueno mover el cuerpo. Y Milka, ¿a ti te gustaría aprender algún instrumento musical adicional? ¿Tienes algún tema musical favorito? Pues actualmente no he aprendido a tocar ningún instrumento. No sé tocar ningún instrumento actualmente, pero en el futuro me gustaría aprender a tocar la batería. Gracias, Milka. Bueno, ¿querías comentaros algo más? No, nada más. Eso. Perfecto. Gracias. Pues es así como hemos llegado a este hermoso y fantástico cierre. Yo considero que si esto incluso lo hiciéramos podcast, no acabamos de esta gran, gran, hermosa, enriquecedora plática que hemos tenido sobre la música, que es orgullo y tradición de todas nuestras comunidades. A nombre de Semilleros Creativos y de este tercer encuentro para nacional organizado para las niñas, niños y adolescentes, representantes de cultura a través de esta Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, 27 programas de cultura infantil y Puerto Rico como país invitado, les damos las gracias por acompañarnos en este fantástico y fabuloso cierre. Disfruten este sábado festivo para todas y todos los mexicanos, no sin antes también invitarlos a otros eventos que se van a estar realizando a través de esta página y redes oficiales de Semilleros Creativos y en todas las redes de cultura, como es el taller de arte Huichol del Cerro de los Tigres de Tepic, Nayarit, impartido por Roberto Carlos Bautista Reza. Los vamos a dejar con una cápsula, quiero hacer nada más aquí rápido aclaración, la que vieron al inicio, que inicia con la canción de Xochipitzahuatl, es la que pertenece a Semillero Creativo de Tequila, Veracruz, con referencia a Cahuá Cepagua. Y esta que van a ver al final fueron de los datos que les di al inicio, que es el vuelo de las palmas, tejido de palma de guano, de Alachó, Yucatán, con Magali Guadalupe Centeno Tún y Jesús Emanuel Centeno Tún. Pues los dejamos con esta hermosa cápsula. Invito nuevamente a todas y todos los participantes que encendamos cámaras y hacernos una despedida. Creo que por ahí los vemos a todos y a la una, a las dos y a las tres nos despedimos. Bye, hasta luego. Bye. Hasta luego. Todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, igualmente. Nos vemos. Adiós. Cuida. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Me gusta hacer canastas de guano. Mi mamá me dice que yo la ayude para que se complete el pedido y lo traiga para mi abuela. Soy Magali. Soy Jesús. Soy Azael. Somos hijos de la artesana que hacen canastas de guano en el municipio de Jalachó.
la edad de a los 7 años, mi mamá me empieza a enseñar, para que la empieza a ayudar, aunque sea para embarañar, pero hasta ahorita ya aprendí un poco más. Nosotros hemos aprendido a través de nuestros padres aprendieron de nuestros abuelos, y así ha estado la generación en generación el conocimiento de las artesanías. Por ejemplo, a nosotros, pues mi mamá es la que nos estaba enseñando, y nosotros ahorita pues estamos enseñando a nuestros hijos. Las canastas tenemos que hacer en la cueva, si no va a quedar muy reventoso el guano. Hola, Dios. Esta cueva me tiene comentado mi mamá que es el que ha pertenecido a mi abuelo. Pues quiere decir que no sabemos en qué años lo hicieron, puede ser de muchos años. Mientras ahí entramos, para que se suavice el guano. Si no, cada rato se puede estar reventando y va a quedar muy duro. Pues cuando yo estoy tejiendo, él viene a sentarse y me pregunta, ¿cómo lo haces, mami? Le muestro, le enseño cómo se hace y él va aprendiendo poco en poco. Le doy a que juegue el material, le doy a que juegue, se lo empiezo, le empieza a jugar, a empezar a hacer y así va aprendiendo. Pues para llegar al material que tenemos en la mano, pues lleva un procedimiento muy largo, en el que primero tenemos que buscar el árbol que mantiene estas empalmas, que no es cualquier árbol, sino tiene que ser el bom, se le llama el guano que se llama bom. Después de localizar el guano que se llama bom, entonces se le busca el cocoyo, nosotros le decimos cocoyo a la parte tierna del guano. Entonces a eso le decimos cocoyo. Cuando ya ves que ya está saliendo así, uh-huh. Y cuando queda el tronco así larguito y lo cortas más cortito, no muy cortito, porque si lo cortas hasta acá ya no sirve. Después de que corten el cocoyo, tenemos que destajarlo para abrirlo, que se vaya haciendo por partes, para poder asolearlo. Después, nosotros nos lleva tiempo asolearlo, no se seca de un día para otro, a veces nos dura una semana, a veces 15 días, dependiendo del tiempo, porque a veces el sol es el que hace que se seque. Después de que se seque el guano, si nosotros necesitamos ya para trabajarlo y tenerlo de esta manera, lo tenemos que estar rayando. Después de rayarlo, si queremos que salgan los colores, entonces tenemos que poner para sacar esos colores, por ejemplo el rojo, el morado, el amarillo, todos los colores que nosotros queramos, tenemos que utilizar anilina, se llama anilina, que es el único material que logra pintar el guano, el otros colores no lo logran pintar. Entonces para poder pintarlo igual tenemos que poner en la candela agua caliente. Después de que ya esté hirviendo el agua, le echamos la anilina y ya empezamos a pintarlo. Se agarra el color por gajito, por poco, y lo vas pintando hasta que logre tener un tono. Pero está más. Lo más difícil es para hacer la base, porque ahí sí debes quebrar varias partes. Lo primero que hice fue doblarle lo que se le llama, lo que es chisham. Doblarlo con el chili cruzados y después regresarlo solo para un lado para darle la forma así, círculo, y darle ya las patitas, los piecitos, uniéndole de dos para que se pueda abrir solito. A esto es una patita, cada uno de esto es una patita para nosotros. Las canastas de calacho, lindas, mire usted, su tejido es encantador, se te flore, traigo aquí el recuerdo de un gran amor que perdí. Calacho, tus canastas son un primor. Aquí están las canastas de calacho, lindas, mire usted, su tejido es encantador.
que en Jalacho nomás se hace las artesanías de las canastas de palma. Ahorita mayor parte ya no hay, ya lo dejaron todos. Con la pandemia, mucha gente así vendió su guano, lo quemó, porque así no pidieron las canastas y no tuvieron el guano para hacerlo. Entonces, las canastas y para empezar así. A mí me gusta embarañar y hacer las patitas y después enfilarlo. Yo les invito a que compren nuestras canastas, que es un producto natural, que no contamina el medio ambiente. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Gobierno de México.